Muy buenos días, público consentidor. Bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas al último miércoles del año. Ya es el último miércoles del año. Estamos en el, al, al, al miércoles 27 de diciembre. Le voy advirtiendo ya mañana es Día de los Inocentes, para que eh, se vaya pensando sus bromas o, o que no va a prestar, porque ya ve usted que a todo el mundo anda pidiendo prestado ese día, tenga cuidado. Hoy es 27, no pasa nada, estamos en miércoles 27. Nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos permita compartir estos últimos días del año con usted, que nos permita, mire, desayunar con usted, que nos permita mm. trasladarnos a su destino con usted, que nos permita estar en ese destino estudiando, ejercitándose, trabajando, ¿por qué no? Descansando en estos los últimos días del año. Se vale, claro que sí. Eh, así que bueno, pues más que bienvenido y bienvenida a esta, la primera edición de Sin Censura. Lo abrazo, la abrazo, le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Y le tengo que hacer la advertencia todos los días. Aquí sí le vamos a presentar la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero con nuestros comentarios muy subjetivos. No le vamos a mentir como los medios de comunicación corporativos que le aseguran a usted que tienen el periodismo objetivo la verdad absoluta, eso no existe. Cualquier tipo de comentario, de editorial, de columna, de análisis, de opinión, por muy directa que sea esa opinión clara, veraz, siempre será la apreciación de una persona sobre la realidad eh, y esa pues siempre tendrá que ser subjetiva. Eh, ahora dígame usted si esos ultrachayoteros eh, que andaban ayer de rabiosos por lo de mexicana <laughs> son muy veraces, claros, y directos, la verdad es que no. Así que, mire, eh, clara y sencillamente, eh, aquí en Sin Censura sí le presentaremos esa noticia con todo el rigor periodístico, pero le aclaramos que nuestros comentarios serán siempre subjetivos, cargados de ideales más que de ideología, y por supuesto, eh, pues con mucha, eh, mucha humanidad. Podremos incluso equivocarnos, seguramente nos equivocaremos, pues corre sangre por nuestras venas, pero ¿sabe qué? Lo que nosotros digamos aquí en Sin Censura, es lo de menos. Esa opinión que le presentamos aquí en Sin Censura es la de menos, lo que menos importa, lo que verdaderamente no tiene ningún tipo de, de, de trascendencia. Nosotros no nos creemos líderes de opinión, como esas cabezas parlantes en los medios chayoteos y que se sienten mejor que usted. No, 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 no. Aquí en Sin Censura y en la realidad, el verdadero líder de opinión y la verdadera lideresa de opinión es usted que nos ve y que nos escucha. Nosotros a pesar de que vemos este micrófono con mucho respeto, con muchísima responsabilidad, eh, queremos decirle que para nosotros es prestado este micrófono. Este micrófono es completamente suyo, de usted. Es una herramienta que usted puede y debe utilizar, que le invitamos a utilizar constantemente. Así que, eh, por favor, utilícela, tómela. Eh, aquí la voz más importante no es la nuestra. Aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Hola, familia, amigos, es un gusto saludarles en este precioso día. El día de hoy voy a compartir con todos ustedes una canción de mi autoría, su título, En esta Navidad. Y con esto quiero mandar un fuerte abrazo a toda mi familia, a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, a mis amigos de Sin Censura Media, Sin Censura TV y Sin Censura Presenta: Vicente Serrano, Antonio Ruiz, Don David. Doña Ceci y a todo el personal que colabora ahí en Sin Censura, eh, a todos los colaboradores, a todos les mando un fuerte abrazo y que tengan una feliz Navidad. Mi nombre, Samuel Villaseñor Hernández, diciembre del 2019. Diciembre del 2023. A cuatro años del brote de la pandemia del COVID-19, les digo, en esta Navidad, recordar a nuestros seres que se han ido nos da la fuerza para seguir en el camino. Por ese camino que el Señor tiene trazado y a cada uno de nosotros ha marcado. Démosle gracias a Dios. Por un día más de vida y aceptemos ir con Él. Cuando Dios nuestro Señor lo diga, démosle gracias a Dios al final de la partida. Por todo lo que nos dio. Y lo bello de la vida. En esta Navidad disfrutemos en familia. Por la oportunidad. De un año más de vida, fuera rencores las envidias y soberbia, sean bienvenidas la armonía, la convivencia, la paz, amor, y no exista la indiferencia en esta... Navidad, compartamos con vecinos, debemos perdonar, pedir perdón si ofendimos, fuera rencores las envidias y soberbia. Sean bienvenidas la armonía, la convivencia, la paz, amor y no exista la indiferencia. En esta Navidad, mi deseo es que Dios nuestro Señor les llene de amor, salud y bendiciones. Que tengan un feliz año nuevo en compañía de todos sus seres queridos. Y le pido a nuestro creador que toque corazones para que terminen las guerras y que todo en la humanidad sea amor, armonía y paz. Te lo pido humildemente, Señor. Gracias. Amén. En esta Navidad disfrutemos en familia. Por la oportunidad de un año más de vida, fuera rencores las envidias y soberbia, sean bienvenidas la armonía, la convivencia, la paz, amor. Y no exista la indiferencia en esta Navidad, irradiemos alegría, amor, felicidad que dure en toda la vida. Que no haya guerras, no haya envidias ni violencia. Sean bienvenidas la armonía, la convivencia, la paz, amor y no exista la indiferencia en esta Navidad. Démosle gracias adiós. Felices fiestas. Bye bye. Y sí, qué bonito mensaje del señor Samuel Villaseñor Hernández, que constantemente nos manda estos hermosos, estas hermosas canciones aquí a Sin Censura. Eh, me parece que él está en Tlaxcala y pues siempre da mucho gusto verlo ahí, eh, en estas zonas campiranas tan bonitas compartiendo su música, su voz eh, y específicamente ahora, bueno, pues esta alabanza a nuestro Señor, claro, para los que creemos, para los que no, eh, para los ateos sean diagnósticos con mucho respeto también, por supuesto, pero qué, qué bonito que lo hace ahora ante eh, las celebraciones de la Navidad. Eh, muchas gracias por las felicitaciones al equipo de Sin Censura del señor Samuel Villaseñor. Le mandamos un abrazo, todo nuestro cariño. Eh, y bueno, pues permítame...